Oración del Ángelus de la Fe. En este fin de semana que estamos en tiempo de perdón, recuerda todos los mensajes que has escuchado durante esta semana, de lunes a viernes, sobre el perdón y la importancia que es para cada uno de nosotros el perdonar. Muchas veces creemos que el perdonar va conforme va pasando el tiempo, y creemos que el tiempo va borrando ese rencor, ese odio, ese resentimiento, esa herida que quedó ahí clavada. Pero recordemos que solo el perdón borra lo que el tiempo no borró. Tenemos que tenerlo en cuenta, no solamente pensar que con el tiempo van a ir cambiando las cosas, mi corazón va a estar mejor. No. Recuerda, el perdón es la mejor medicina para sanar nuestro corazón. Que esa frase quede grabada en tu mente y en tu corazón en este día, ya que la hemos venido repitiendo durante esta semana. Para personas sin perdón en el corazón, la vida es peor castigo que la muerte, porque viven recordando y recordando y recordando ese dolor que tienen en su corazón, ese recuerdo, valga la redundancia, doloroso que hay ahí en nuestro pensamiento, en nuestro recuerdo. Como te dije ayer y en estos días, suelta ese dolor, suelta ese resentimiento. Piensa que la única persona que se está haciendo daño eres tú. La otra persona ya lo olvidó, ya se le pasó, ya no le dio importancia, y tú le sigues dando la importancia que le diste en ese momento y aún más, porque llevas años cargando ese dolor. Sé libre. Dios te quiere bendecir y quiere sanar tu corazón. Por eso, con este mensaje de la palabra del Señor, Colosenses 3:13, te regalo este mensaje de la palabra del Señor, porque una sola palabra tuya bastará para sanarnos. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona. Tú sabes que no eres perfecto y has cometido muchos errores, muchos pecados, muchas equivocaciones. Pero Cristo siempre ha estado ahí para perdonarte. Te acompaño para que oremos juntos el Ángelus de la Fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En la mañana y en la noche, diariamente estamos orando por aquellos hijos rebeldes para que vuelvan al camino del Señor. Te invito a que compartas esta oración con todos tus contactos y escriba aquí abajo en los comentarios tus intenciones. Y recuerda, Dios te ama.